The wild project. Ya eso, eso es, es lo, de la, lo de las duchas, el eh, jabón y toda la estancia. No, te pueden follar en cualquier sitio. No tienen por qué ir a la ducha. Es que te pueden coger en tu celda y follarte si quieren. Eso, lo, eso pasaba. Sí, no y pasa, pasa. Eso, eso, eso es cárcel. Eso es cárcel profunda. Es como meterte en, en Internet o en la deep web. ¿me <laughs> Tú te metes en Internet y puedes encontrar podcast, Chochetes. su exactamente. Si te metes en la DIC web, ahí ya puedes no, ahí, encontrar, no, ahí. pues, Hardcore Siga 2 y otro rollo. Hardcore Rules. Pues en la cárcel tú ahora, antes pasaba casi seguro, tú ahora entras en la cárcel y gracias a que es una cárcel, una cárcel reinsertora y te van a colocar con gente de tu misma capacidad y tal, si tú entras, haces todo lo que te dicen los profesionales, haces tus... Mmm, todo, todos los pasos y te piras y has cumplido tu condena y no te pasa nada. Pero como tú llegas a la cárcel y empieces a decir quiero chocolate y quiero heroína y quiero pastillas, te la vamos a dar. Te la van a dar la primera, te la van a hasta regalar. Pero luego te tienen pillado. Y en la cárcel, ¿qué pasa? Tú pides una cosa porque crees que va a venir tu mujer, tu hermano, tu familia y te va a meter tu peculio. ¿Eh? Pero ese día el autobús o el coche se le ha pinchado, ha llegado cinco minutos tarde y no le dejan entrar a comunicar. Ya no puede meterte dinero. Entonces... Tú lo que tengas de deuda tienes que aviantarte como sea y ahí vienen los problemas. Todos te van a fiar, pero todos te van a pedir de pagar. Entonces si entras ahí entras ya en la, en la deep web o en la cárcel profunda. Entonces en esa cárcel profunda la forma de castigo es follarte. No hay peor vejación mmm, deja, que es follarte. Con eso te arruino ya. ¿eh? Te dejo ya marcado para toda la vida. Y eso es lo que hay en la cárcel. Eso pasa en tu época. Pasaba, sí, era una pasa. forma y sigue aún.